idóneas para vivir. Y además, lo que hemos hecho es integrar esta casa de tecnología, de Internet de las cosas y de domótica que nos permite poder tener un control y controlar y monitorizar nuestra vivienda. Mira, ahora vos estabas haciendo un cupanteo. Vas a hacer tú. Y tenemos un espejo inteligente que es como si fuera nuestro móvil o nuestra tablet. Perdona, tenía un raó, ¿eh? Aquest cas no em queda gaire bé. Perdona, sigue. Y lo que nos permite es tener, por ejemplo, un mapa de control de nuestra vivienda, en la que tenemos todos los dispositivos tecnológicos integrados. Podemos abrir las puertas, controlar la iluminación, subir y bajar persianas, y todo esto es para aprovechar el clima exterior y poder optimizar nuestra, la calidad, la temperatura, la calidad del aire de nuestra vivienda. Es decir, que las empresas eléctricas amb vosaltres poc negoci. Bueno, pues mira, lo podemos ver aquí, porque podemos revisar los consumos, ¿vale? Podemos ver exactamente cuánto estamos consumiendo, cuánto nos cuesta. Y con esto, como es un sistema de la casa aprende, podemos tener una previsión anual de cuánto estamos consumiendo y cómo podemos mejorar para que nuestra casa sea más eficiente y que esto nos repercuta de manera positiva en nuestro bolsillo. Así que las casas aprenden, son inteligentes porque aprenden de nuestros hábitos de consumo. Eduardo, gracias. Te lo compro.